Muy buen día, mis estimados amigos. Buena tarde, buena noche, buena madrugada, donde se encuentren. Les habla Antonio Campos. Este video lo estoy haciendo atendiendo un pedido especial del ingeniero Eduardo Vivas, quien es un profesional que se interesa y trabaja dentro de la parte hidráulica e hidrológica de proyectos. Entonces me solicitó que le ayudara con la metodología para la determinación de la pendiente media de una cuenca hidrográfica. Y aquí estamos. Comenzamos. Para la realización de cualquier cálculo, cualquier proceso, siempre se necesita de insumos. Para este caso, los insumos principales que se requieren son dos. Primero, el raster de la cuenca, que es un archivo TIFF. Y luego el vector de una cuenca, que es un archivo en formato shape. Aquí tenemos el escritorio de ArcGIS y justamente vemos aquí en la tabla de contenidos que están los dos insumos que se precisan. Aquí tenemos el raster de la cuenca, que es una estructura de píxeles que guarda información topográfica referente a coordenadas, cotas. Y por otro lado tenemos aquí el vector de esa misma cuenca, que es un archivo en formato shape, como habíamos indicado. Entrando ya en el asunto metodológico, este es un cálculo muy sencillo a nivel de ArcGIS. Digo sencillo porque la mecánica es rápida y en cuestiones de minutos tenemos un resultado muy confiable. Si esto se llegara a realizar a mano, constituye un proceso muy laborioso y duradero. Yo estimo que más o menos para hacerlo manualmente, yendo rápido, más mínimo es un día. De allí, pues, para las personas que hacen las cosas con mucha paciencia, pueden tirarse una semana en este cálculo. Entonces, los pasos principales son tres. Primero, crear un mapa de pendientes. Segundo, interpolar ese mapa de pendientes. Y finalmente, determinar la pendiente media con la ayuda de los pasos anteriores. Entonces, iniciamos. Tenemos que crear un mapa de pendientes. Para crear el mapa de pendientes, nosotros vamos a trabajar con el raster de la cuenca. Para el efecto debemos ir aquí a la caja de herramientas. Aquí la vamos a ver en toda su panorámica y vamos a trabajar en esta opción que se llama Spatial Analysis Tools, análisis espacial. Dentro de este conjunto de opciones, nosotros tenemos aquí la opción penúltima, Surface. Y dentro de ella, pues tenemos una opción que es la que nos va a permitir hacer nuestro cálculo, que es Slope. Slope significa pendiente. Damos doble clic. Y aquí, pues tenemos que en estas casillitas que tienen un puntito verde ingresar información. En la primera casilla, ingresamos el raster de la cuenca. Y aquí en la segunda, pues debemos escribir el nombre del archivo de salida, que nosotros le vamos a llamar mapa de pendientes. Mapa de pendientes. Una cosa muy importante en esta tercera casillita, en donde no hay que ingresar nada, pero sí es importante aquí cambiar. Aquí lo cambiamos de grados a porcentajes, para tener nuestra pendiente en porcentajes. Y le damos OK. Bueno, podemos notar que hecho el proceso se generó un nuevo elemento, que es otro raster, en donde tenemos el mapa de pendientes. Aquí en la tabla de contenidos nosotros vemos que cada color representa una pendiente específica, porque sabemos después que en el lugar, en las cuencas hay múltiples pendientes en función de donde nos encontremos. En la parte baja tendríamos pendientes menores y en la parte alta de la cuenca tendríamos pendientes mayores. Y aquí es el caso.
tenemos pendientes que van desde 0 grados hasta 100, perdón, del 0% hasta 146.41%. Entonces, con esto hemos cumplido con el primer punto. Segundo punto de la metodología consiste en interpolar este mapa de pendientes. Para el efecto, ¿qué hacemos? Pues vamos otra vez a la caja de herramientas y en este caso seleccionamos la primera opción, 3D Analysis Tools. Entonces, herramientas de análisis tridimensionales. Y aquí pues seleccionamos esta opción que se llama Functional Surface. Aquí en Functional Surface tenemos la segunda opción que es Interpolate Shape. Damos doble clic y se nos abre este cuadro de diálogo donde tenemos que ingresar otros datos. En la primera casilla ingresamos ese mapa de pendiente generado. Y en la segunda casilla ingresamos el vector, es decir, el shape. ¿De acuerdo? Y aquí pues nosotros se nos genera que vamos a dejarle con ese nombre el mapa de pendientes interpolados. Le damos OK. Y se nos genera este mapa de pendiente interpolado, que es un mapa en formato shape, es decir, vector. Y con eso hemos cumplido el segundo paso. Para el tercer y último paso, nos vamos otra vez a la caja de herramientas. Ingresamos nuevamente en la opción, perdón, en el grupo de opciones Spatial Analysis Tools. Pero aquí vamos ya en este momento a seleccionar la última opción que se llama zonal. Esta opción zonal es una opción que nos permite a nosotros hacer análisis estadísticos. De igual manera hay varias opciones, pero la que nosotros requerimos es la última, Zonal Statistics as Table. Doble clic damos aquí en esta opción y en la primera casilla del nuevo cuadro de diálogos vamos a colocar el mapa de pendientes interpolado. Esta segunda la dejamos como está y en la tercera nosotros colocamos el mapa de pendientes original. Y aquí vamos a colocar un nombrecito, pongámosle tabla de resultados. Okay. Entonces le damos OK y nos aparece en la parte inferior un nuevo elemento que se llama tabla de resultados. Y es justamente en esta tablita que si la abrimos, botón derecho, abrir, vamos a obtener varios datos, ¿de acuerdo? Pero el dato que encierra la pendiente media de la cuenca es este que dice MEAN, MEAN. Entonces vemos que aquí está un numerito que dice 53.304244. Entonces este es el valor en porcentaje de la pendiente media de la cuenca. Entonces la pendiente media de la cuenca tiene un valor de 53.30%. Noten que es un proceso muy rápido dentro de ArcGIS, pero el éxito de cualquier cálculo que se realice a nivel informático está en que nosotros podamos entender los conceptos y estemos en capacidad de hacer manualmente estos cálculos. Entonces ustedes deberían hacer un cálculo manual y luego verificarlo con ArcGIS. Obviamente los datos van a estar muy cercanos. Si manualmente me salió 53.10 y acá 53.30, significa de que las metodologías dan resultados fidedignos. Bueno, espero haberles ayudado. Recuerden que este es un cálculo fundamental para cuando se trabaja con análisis de arrastres de sedimentos, de flujo de caudales, análisis de precipitaciones, etc. Espero pues haber contribuido en algo dentro de este mundo infinito del conocimiento. Y hasta una próxima oportunidad.